upgrades and, you know, safety measures? No, well, I mean, you know, basically, you know, it's just basically with the suspension, the chassis, and we did a little more stuff in the body, and, you know, a little, the way I look on it, and Richie and Jaime and all of us got together and said, you know, we got to do something different. We can't just come back the same way. Okay. And, made some changes in regards to, on Jaime's side, we're making some changes right now in the process on Richie's side. So, I mean, when the whole project comes together, I think it's going to be the new improved. Did you extend the car a little longer, or is the same wheelbase? We extended it a little bit. What about the color? What about the color? Still blue? I love blue. No, I love my blue, but oh my gosh, Puerto Ricans. Everybody has blue. All right. Oh my, my gosh, give me a break. But, I mean, the thing about it is that car has always been Speedway Blue from Toyota. Yeah. And that is what the car first came out as when it came out years before everybody else. Okay. So I'm not going to change. Okay, yeah. Okay, because that's your integrity right there. The color is your integrity also. Bienvenido. Right, you know, so we're coming back the same way. The only thing that I can say that I haven't seen anybody do, I'm coming back with my gold wheels. Okay. Oh, okay. I remember that. That's a pretty good contrast. There you go. Right. That's nice. So, Demi, you guys will be ready when? For Orlando coming up, that big event, or before that? We'll be testing before that. Okay. That's what I want to hear, being positive. Yeah. Damon Sheen va a estar probando su auto antes de los eventos, por supuesto. Así es que tiene que ser. Sí. Así es que vamos a ver. Vamos a ver quién triunfa. Damon, thank you very much. Thank you very much. Next week, we're going to extend the conversation because Damon you is owe ready. Me one. Damon is ready. I know that. I know he's ready, and I know you have a lot of things to say, but, you know, unfortunately. No, hey, you know, I don't. I let the car do the talking. Oh, thank you. That's pretty good. That's great. That's how you do it. That's how you do it. And you know that, Gary, that day I'm going to wear blue. Well, we'll let you know. You'll know when it is. Don't worry. We'll be there. I'm going to wear blue, definitely. All right, guys. Well, no problem. You guys have a nice afternoon. I just wanted to say hi. And, you know, anytime you let me know. Okay, Damon. Thanks for calling, for being part of the show, and good luck. Thank you. Hey, guys. Ahí tenemos otra persona. Perdóname, Demencia, pero tenemos la otra persona aquí. Vamos a ver. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿De quién habla? Con Darcy. ¡Darcy! What's going on, Darcy? Desde Aruba. Dios mío, señoras y señores. Qué placer, Darcy. Tanto tiempo. Bienvenido. Bienvenido. Tenemos a Tony. Te está escuchando, Tony. Y bueno, Darcy, ¿qué tienes que decir? Ya tuviste que ya descubrimos. Tuve el honor de descubrir a Gary White. Y sí viene Ikeno. Y viene a no se sabe para qué pista, bueno, pero viene. Para qué pista, pero sí viene y va a correr aquí. Y definitivamente, he's going to race Mr. President. Anybody. ¿Ok? Yeah. ¿Qué tú crees? What do you think? ¿Qué tú crees? Bueno, será un evento bueno. Será un evento, claro. Lo que todo el mundo esperaba, pues ahora si yo la cita, pues hay que verlo, porque ¿sabes? Como dicen, uno en 100 será. Sí, eso es verdad. Así mismo. Así mismito. Darcy, this is an honor to have you. Yeah, Darcy. You are next door, and you are in Aruba, right? Yeah. I'm in Aruba right now. Darcy, you also have your project that you have going on, right? You have like a little starlet or something? No, I changed plans. I have a pro truck with a Tacoma engine. Oh, God. So it's coming very, very soon. Okay. All in the hands of Tony, so... Oh, okay. Coming out very, very soon. Fuel tech. Like, in 1 or 2 months, we're ready to race. Oh, so that's good then. And your car have a fuel tech, right? Sorry? They have a fuel tech? Yeah, sure. It's a fuel tech. It's like a fuel tech sickness. Fuel tech here, fuel tech there. Yeah, fuel tech everywhere. To fuel tech from day one, me and Tony, so I ain't gonna put nothing else than fuel tech. Okay, great. That's wonderful, man. What do you think about all this? Things that happen right now with the technology, the new cars, with this great event that's going to happen soon, Ikeno is coming to USA to race anybody. What do you think about that?
it's like the World Series of drag racing for the imports. Yeah, we need all the fast cars there. We need everybody there. Yeah, vamos a decirlo en español ahora porque tenemos una gran fanaticada que habla español también. ¿Qué tú piensas? Bueno, será el World Series de los imports. Pues si viene Icanu, viene Pac ya afuera. Sí. Y todo el mundo buscando los 5 segundos. Claro. Pues eso va a ser el palo del año. Y definitivamente, fíjate, le hice una pregunta a Gary White y él quiere llegar a los 5 más bajitos todavía. Sí. ¿A los 5.70 dijo? Sí, algo así. Dijo que le quedaba un poquito más al auto de le allá. Le queda un poco más y van a bajar un poco más, así es que no sabemos. Yo le dije, oye, eso es un automóvil, no es un avión. But he's ready. Pero está ready, ya lo sabemos. Y qué alegría que haya sido aquí en Revoluciones por Minuto, donde ustedes se hayan enterado de eso, que es tremendo. Para mí es para pelos. Yo estaba buscando eso hacía muchísimo tiempo. No pensé, porque yo pensé que Gary era un poquito más, tú sabes, se iba a ir más a lo conservador, no iba a decir, pero le corre más nitro y más adrenalina que a nosotros. Él así dice... Es que está ansioso, creo que está ansioso también para correr en Estados Unidos. Muy ansioso. Dice, I'm back home, pero quisiera estar en la pista de Orlando corriendo. Claro, claro que sí. Bueno, esperamos que eso se da cita en Orlando. Sí, eso claro. Esperamos nosotros también. Sí. Es más fácil para nosotros también llegar allá y ver eso. Bueno, Darcy, pues despídete de ese público que te quiere muchísimo y que te esperamos pronto en la pista. Bueno, muchas gracias por el espacio y pronto veremos de nuevo por allá. Okay. Y ya entonces salga el proyecto mío y todo iba a dar más información de eso pronto. Definitivamente. Gracias, Darcy. Muchísimas gracias, señoras y señores. Darcy desde Aruba. Vamos a tirar la tiraera, que están esperando la tiraera rapidito. Vamos a tirarla. Escuchen esta tiraera, señoras y señores. Ahí está. Ahí va. Diablo. Oye, Bombi. Papi, ¿tú sabes qué? Por ahí en la calle hay mucha pichadera. Toda esa gente que nos quieren ayudar, pero nos dicen las mentiras. Seguimos para adelante, porque tú sabes que esto es Revoluciones por Minuto. Mata, tú sabes más que con esto se las vamos a dar. Este es el nuevo estilo, este es el nuevo género, esto es mi estilo. Fue Misterio, directamente de Orlando. ¡Bra! ¡Bambi! Tú tienes razón, Misterio. Por ahí hay mucha gente que nos tiene envidia. Pero tú sabes qué, vamos a dejar que Mata los aplaste. ¡Bra! Revoluciones por Minuto. Muchos han tratado y no han podido tumbarme. Tienen mi posición y se enfangan al tratarme. No se han dado cuenta que conmigo no pueden. Han tratado y sigo por ustedes de ustedes. Manteniendo la posición, opacándolo sin tratar. Dense en cuenta que ya no me pueden superar. Tratas de brillar y yo soy tu eclipse. Sol, ten cuidadito con lo que por ahí te dicen. Marta y Bombi en esto son los propietarios. Paguen la renta y no me digan lo contrario. Por más que ronquen, el sueño no me han quitado. Seguimos chileando mientras ustedes están frustrados. ¡Ra! Quieren mi posición y no pueden. Y claro que sí, que queríamos escuchar. Dice, espérate, pero tú que tú dice, me bajaste ahí, queríamos escucharlo por todos lados. Queríamos escucharla por aquí. Gente, sí. Con más trucos que un mago. Bombi, Magda. Omi, saludos, claro Omi. Sí. Bueno, muchísimas gracias para toda esa gente que se mantienen ahí en sintonía. Omar Barbosa. Ya déjame ahí. Son, ten cuidadito con lo que tú dices. Son, inglés. Son, claro. Son, que hijo, sí. Son e hijo. Sí, son, porque son mis hijos. Eso es como, no sé, como. Esa música de. Oye, ponme ahí, enlázame. Estamos entrelazados. De Demencia. ¿Por qué está blink? Estamos en. Demencia. Claro que sí. Copia. Ok, ¿quién está en el aire? Pedro. ¡Hola, banda! ¡Chololito! ¿Cómo estamos? Chololito, oye, ¿te gustó la tiraera? Sí. Hacía tiempo que no la tocaba. What's up, Misterio?
Está buena eso. Omi, saludo, Omi. ¿Y qué más de todo? ¿Cómo está todo por allá? No, pero espérate. Esto es, sin lugar a dudas, sin tirarle a nadie, ¿verdad? No. Esto es un puro ajite boricua. Viene la otra, viene la otra parte. Y ya mismito, ya prontito, pues viene la otra. Ándale. ¿Por qué no? Van el par de artistas en la otra. Claro que sí, vienen varios artistas para la otra. Inclusive Demencia va a estar ahí con los puños. Ándale. Parte 2. Sí, la parte 2. Con los puños y Demencia. Así que se va a llamar. ¿Ok? Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Hoy fue un día que verdaderamente, ¿verdad? No tuvimos casi ya el tiempo, Chololito, porque fíjate que ya se ha descubierto que sí, Icanú viene y viene a enfrentar a cualquiera aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos y no se sabe a dónde. Si Omi, saludo, Omi. En Orlando Speedworld, si es en Texas, si es en... no importa, pero a mí yo tiene que ser en Orlando Speedworld. ¿Ok? Así que hay mucha gente que está esperando eso. Ajá. Ya tiene más babilla que Canelo. Es correcto. Saludos a Forito y a Lole, que están en sintonía. Ah, claro que sí. Saludos para Jimmy, todos. Que ajuste, que Jimmy quiere correr con él. Sí. Bueno, que ajusten la máquina y la traigan, porque imagínate. Eso es así. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a tener el Jerry también ready. Y aquí ya nosotros esperamos claro correr los sí. 5 para tenerlo ready también. Sí. Y por ahí va a estar Mr. President. Uh-huh. Válgate, va a estar bueno esa categoría. Eso va a estar. Va a estar Mr. President, va a estar el de Rosado. Van a ver unos cuantos carros que. Mira, que Misterio. DJ Misterio acaba saludo. De entrar en Misterio. DJ Misterio está allá en el concierto de Wisin. Ah, saludos, qué Misterio. Bien, qué bien. Chololito va a estar, pues, bueno, para mí yo pienso Damon Chin, Pepe, El Humilde, Jerry, señoras y señores, Blue Destiny, eso está, todos van a estar. LKNU, eso va a ser tremendo todos, evento, donde quiera que se dé. ¿A quién eso no es lo le que gusta hace falta? Pertenecer al equipo ganador? Ahí yo voy a tener que dormir en la pista. Cuando lleguen todos esos autos. Hay gente que va a ir muy bien. Sí. Demencia. Oye, ya tú sabes cómo va a estar ello. ¿Quién es la ley? Sí, Demencia está escuchando, perdonen hoy, pero no hubo tiempo, así que por eso tenemos enlazados aquí a nuestro Demencia, que hoy no se pudo pasar los puños. Ahí los pasa ahora. Pero no, tenemos tiempo para los puños. Hoy no tenemos tiempo para los puños, pero pues le queríamos dar. ¿Perdón? Que los hipos nos hemos ido muy alto. Claro que sí. Sí, otro nivel. Otro nivel. Mira, entre los 25 carros más rápidos del mundo, 18 de ellos son 2JZ. Várgate. Tres de ellos son Mazda, son Nissan y un GM. Ajá. Mazda. Los Mazda no están corriendo, los Mazda dan un pase de seguro y después lo vuelven a coger más. Chololito, no me falte, que tengo el rotor aquí. Mira, me están viendo. Chololito, te cogimos 6-0, 6-1, 6-2. Le hicimos cambio el carro un montón y enseguida dos o tres pases y ya está corriendo 6-0 de nuevo. Eso vale. Al Mazda, muchachos, tienen que meterle 10 motores más para poder recuperar de nuevo. Qué malo. Y no hay tantos motores, va. Imagínate. Nada, le gusta que apriete y ajuste y el mayor league ya era de Jimmy. Sí, ahora es de puro. Si Pat no venga de Australia y le mete un pastazo en la pista de ellos, ahí sí que se va a ver feo. No, viene puro ready con la máquina, ellos vienen con un par de cambios y eso, vienen, yo sé que vienen preparados para acá si llegaban y con el auto nuevo. Acuérdate que el Major League ahora mismo no es de esa gente. Bueno, Chololito. Vienen fuerte. Chololito, ya no nos queda tiempo para más, ¿ok? Así que la próxima semana los invito a todos ustedes a que sigan en sintonía con Revoluciones por Minuto. Muchísimas gracias, Demencia. Muchísimas gracias. Thank you very much to Damon. Thank you very much Gary White, Pepe Loco, a Tony Fueltech y a toda esa Darcy. Gente. A Darcy. Pero ahora vamos a escoger un momentito rapidito para enviar los saludos a Marisol Díaz, a Chuito Morán desde Puerto Rico, Eliezer López, saludos. Y DJ Misterio, saludos. Tony Fueltech. Tenemos otra. Tenemos otra llamadita por ahí. No, nada. No. Oh, okay. Quiero otra. Y otra cosita otra tienes que decir rapidito antes que. Que nos vamos ya mismo. Tenemos de vuelta a Davidito en Puerto Rico, el caballote de las motoras, el más rápido de Puerto Rico, lo tenemos a él de vuelta ya. Uh-huh. Saludos a él, a su familia, saludos a Fondón, saludos a Javier Lucimal y a todo el grupo y toda la gente para adelante.
Ok, también a toda esa gente que se han mantenido en comunicación. Oye, recuerda, le quiero dar las gracias a la princesa farandulera que me invitó la semana pasada. Estuve allá con ella en un evento muy bonito. Estaban recaudando fondos para las personas de Ecuador, para todas las personas de Ecuador. Así es que muchísimas gracias. Y no se olviden que ya mismo llega la princesa farandulera a las 3 de la tarde, ¿ok? Bueno, señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias a todos mis sponsors. Pronto les tenemos una información muy buena para todos ustedes. Así es que recuerden, oye, le quiero enviar saludos a Tony González, mi primo, que nos está viendo directamente desde New York. A mi tía Aurea, un saludo para ella también, y a todas mis primas. Y a Forito y a Lole, saludos otra vez. Claro que sí. Sintonía un saludito ahí. Luis Felipe, oye, que te recuperes pronto, ya que tuvo una operación, está en Puerto Rico, ya pronto viene por ahí. Si toman, pasa la llave. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos vemos en la pista. Se cuidan, gracias.